que se denomina a sí mismo el empecinado. Bien, el señor Alonso de la Cueva se resiste a las órdenes del Santo Oficio y según parece, porque el muy gilipollas me lo ha dicho, sus espías le han informado de que vamos tras él. Consecuencia, se ha echado al monte y con una pequeña tropa va a intentar resistirse a los deseos del señor Rey Gaspar. Está perdido. En consecuencia debemos capturarle, traerle vivo y ponerle a disposición de Santo Oficio. Se le puede acuchillar con su propia lengua. Bien, dicho esto, lo siguiente. Todas aquellas personas que formáis parte de esta pequeña mesnada recibiréis trato de favor por parte del Santo Oficio en compensación a vuestro servicio y en consecuencia podéis consideraros de los buenos. Sí, bien. Así que sin más dilación vamos a partir en búsqueda del señor. No sabemos exactamente dónde está, pero está. Ojito, puede emboscarlo. Off-roll, por favor. Realmente no sabemos dónde no está. Sabemos, ¿no? Una pregunta. ¿Cuántas han recibido? Tampoco sabemos. A ver, tampoco sabemos. Basta con hacer cierto número de los vecinos que había ayer y los que hay hoy. Algunos. No tienen nadie. No es por fastidiar, pero quien algunos. Quien no está aquí, está allí. Exactamente. Con lo cual, quien no está aquí, no sabe. Vamos a ver, te voy a decir una cosa. Los bellomontes son hasta 70, con una media de unos 25 hombres. Si efectivamente todos los bellomontes están con él, son 25. Ahora que todos los bellomontes estén con él, me parto. Así que... todos los bellomontes estarán de resaca. Bien, si os place, vamos a proceder a la búsqueda y captura. Insisto, va a ser una cosa ligerita y hay que buscarle por el pueblo. En consecuencia, necesito bigote. No haría falta que os cargarle mucho. Bien, no, tú, vamos, porque venga alguien le apunta y se muere. Nosotros, sí, vamos, no la reo, nosotros vamos detrás mirando a ver qué pasa. Claro, sin noble. Que escuchen ahí. Hay que ir a capturar. A ver, vamos a explorar los sitios más probables. La mujer le ha puesto los buenos polvos y el segundo ha mandado a una curandera porque tenía una chava milimetrada. Y la curandera, que no tenía nada. Señor alguacil, ¿por dónde nos dirigimos? Pues veamos, por allí llegaríamos a la calle mayor en la parte inferior. Supongo que siempre es mejor estar en la altura. Preferiría estar en la altura. ¿Eh? Si nos convocan, preferiría estar en la altura. Y a mí que mando un calero. Como yo muerto, que mando el perenne. Pues a nivel práctico, si yo no muero en el asalto, a mí no me pueden tocar. Y más cuando uno es familia de la Inquisición. O sea, no se puede condenar a un noble por el testimonio de un sitio. Sirviente, haz una carrera hasta allí y mira a ver si hay algo. Corre. Digo que yo soy tu maestro de armas y... Entonces dentro del personaje, digamos que yo soy... yo te digo, pero yo te digo por rebeldía, porque realmente a mí lo que me mola son los números y las cosas. ¿Estáis armado? Si acaso, creo que vos, por hacer un típico sábado de este lugar, sí que lo vais. Es la costumbre local, ¿no la conocíais?
¿Y a qué se debe esa llamada del tribunal? Eso preguntárselo al inquisidor, yo solo soy el mensajero. ¿Y no ha venido el inquisidor? El inquisidor descansa. Pues decirle al inquisidor que tendrá que venir él a buscarme. A ver muy bien que lo que estáis a punto de hacer no va a ir a vuestro favor cuando llegue el momento del tribunal. Eso ya me lo resolveré yo con el inquisidor. No os preocupéis. Desarmaos y venid aquí. Parlamentar como hombre. Eso no va a suceder. Vais a tener que venir a por mí. Desarmaos y venid aquí. No vais a tener que venir al guatil. Vais a tener que venir a buscarme al guatil. Creo que también os habéis traído al del pueblo. Hablaré luego con vos. ¿No queréis aceptar la orden? La voy a llevar voluntariamente. Vais a tener que llevarla por la puerta. ¿Declaréis en rebeldía? Considerando así. No queremos dar mi sidre. Pues creo que no vais a tener otro remedio. Así es. Y a vos, don Alfonso Carrión, traidor. ¿Sí? Alfonso Carrión. De negociador, creo que formáis parte de esta traición. Os equivocáis completamente. Vos y yo somos hombres de números, no de violencia. No convirtamos esta plaza en un innecesario baño de sangre. Solo quieren hablar con vos, nada más. Creo que vuestras ansias de dinero son lo que os han traído aquí. Efectivamente. Sabía que algún día llegaría este momento. Nos tendríamos que enfrentar. Pero como podéis ver, tengo más criados que vos. Sí, pero yo tengo más. Pues ir comprando unos melones. Fin de la pausa. Fin del momento melón. Ruego que seáis razonables. La Inquisición tiene poder. Lo sé. Pueden mandar tropas directamente para convertir esto en un baño de sangre. Os lo ruego. De verdad. Hablad con el Inquisidor. Solo habla, nada más. Sé que habéis preparado el terreno. Y sé que no va a ser sencillo para mí. ¿Acaso es alguien, nadie? Cuando se trata de la Inquisición nunca es sencillo. Al menos. Claro está que tengáis dinero y contactos. Mis contactos tengo, pero desde luego no los voy a revelar a vos. Yo también he movido mis hilos. Y tengo que ganar tiempo, que lo tengo todo bien atado. Yo no puedo hacer nada más. Pues está bien. A más ver, don Alfonso. Decidle a los alguaciles que pueden hacer su función. Si que pueden. Tengáis... Thank you.
Podemos... y aquí otra. Regular. Good idea, idea. 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 Somos mercenarios, coño. Solo servimos a quien nos paga. Por favor. Carlos. Elegid. Elegid. Un poco más y meteré mi dado en vuestro honor. Sabéis que de aquí no salís. Solo tenéis una opción. ¡Dispárale! Un paso más y estáis terminando. ¡Vamos! ¡Dispárale, correr! ¡Ya no podéis estar terminando! ¿Pero bueno, qué forma es esta de llevar el teatro? ¿Cómo llamáis? ¡Quieto! ¡Los tres ahí! ¡Vamos! ¡Quietos ahí! ¡Quietos! ¡Tranquilos! ¡Vamos! ¡Pablo! ¿Sabes qué está? ¡Don Diego! Vale, venga, uno con cada uno. Con el cuchillo en su espalda. El que se mueva, que caiga. ¡Vamos! Venga. ¿Dónde está la dada? ¡Por Dios, desarmadlo! ¿Dónde está el agua? ¿Dónde está el Alfonso? ¿Y la daga? Sí, estos tres contra la pared, ya. ¿Dónde está la daga? Venga, contra la pared. Como se muevan, degollarlos. Bien. Está bien, anda. ¿Con quién?
madre mía. Vamos. Cuando yo lo diga. Me convertí. Tened cuidado, ¿de acuerdo? Puede que haya uno que haya escapado. Sí, señor Aguadín. Ya te me ocupo yo. Creo que ahora Aguadora, si no le importa. ¿Quién ha escapado? He intentado algo. Aparece un prisionero, ¿vale? Estas repetidas muestras de rebeldía, quizás deberíamos tomar algunas medidas. ¿Qué le ha pasado a este arma? ¿Rompo la mano alguno? Y mírala. Mira detrás. No volverá a ocurrir. Bien. Aquel prisionero. A vos, venid aquí. Por favor, quiero ver el nombre de él. No, quítale el casco. Es mío y sabéis que tengo. Quítale el casco y de rodillas. ¡Alto! ¡Quítales el casco a todos! Por favor. ¡A todos! ¡Quítales el casco a todos! ¡Clemencia, señor! ¡Clemencia! ¡El casco a todos! Es un chico joven e impresivo. Igual. ¡Clemencia, señor! ¡Clemencia! ¡Hijo mío es! ¡Ahora lo llevo! Luis. Bien. Es un chico joven e impulsivo. Cargad a ese hombre con todos los cascos. Bien, levantadle y proseguid la marcha. Arriba. Arriba. Todavía os queda el casco de vuestro capitán. A ver si saber. Vaya. Bien, seguid. Viene a descargar a este hombre. Sigamos. Le acaban de traer. Luis, ¿qué le dice? Tengo vocación. Son, señor. Tienes cuando estemos hasta el tribunal. Cumple con. ¡Arriba! Arriba. Es una carta injusta. Os lo aseguro. Sube. Eso dice el ¡Pablo, cuidado! ¿Qué tal los cascos? ¿Pesan? Bueno. Con la rodilla. Sí, por la rodilla.
Ya llegamos al campamento. ¿Ya estoy corriendo cual conejo? Porque está huyendo. No nos quedan más opciones ya. ¿Otra vez? Presume que nuestro preso sabe más que hacer. Don Rodrigo, ¿puedo llevarme a vuestro vasallo? ¿Puedo llevarme a vuestro vasallo la captura del prisionero? ¿Queréis en calidad de testigo? Deseamos ponerle el cepo al señor que ha escapado. ¿Nos ayudáis?